Bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la Palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Qué bueno que haya hecho el espacio para poder estar conectado con esta cápsula y más que oír mi voz, escuche la voz de Dios. Porque eso, de eso es lo que se trata y eso es lo importante en esta cápsula. No es tanto el que alguien o su servidor venga a tener su espectáculo personal. No, es el hecho de que compartimos esa porción de la palabra de Dios y vemos lo que nos dice Hebreos en su capítulo 4, versículos 12 y 13, los cuales leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Palabra de Dios. ¡Wow! Mis hermanos, esto es hermosísimo y solamente de la lectura del versículo en sí, de esta pequeña porción, te queda el buen sabor, te queda el deleite precisamente de saber que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tú debes de digerir esto en tu mente y en tu corazón, porque hablábamos en una primera participación del 2022 sobre lo que es una vida devocional. Y dentro de esa vida devocional se hacen recomendaciones a tener lectura de la palabra de Dios. Pero no como un régimen impuesto que yo debo de, que por la obligación de leer. No, mi hermano, sino que porque esta palabra es viva y es eficaz. Esto te conecta vida y te vuelve eficaz también a ti y me vuelve eficaz también a mí. Porque nos lo está diciendo que esta palabra misma es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso, hermano y hermana, cuando nosotros hacemos esa lectura devocional de una manera consciente, bajo la cobertura del Espíritu Santo y con el anhelo y el deseo de ser lavados, porque la palabra de Dios también es comparada con el agua, de ser lavados literalmente de quienes nosotros somos en esencia. ¿Quién eres tú en esencia? Y basta con que pongamos en una balanza realmente quiénes nosotros somos y a dónde Dios quiere dirigirnos para que seamos personas diferentes. Si bien es cierto, tú has nacido de nuevo y yo he nacido de nuevo, pues entonces esas cosas viejas se supone que pasaron. Porque aquí todas han sido nuevas, han sido hechas nuevas. Y tú y yo hemos sido hechos nuevos espiritualmente, pero en nuestra humanidad realmente nosotros tenemos muchísimas cosas que quitar, no mutilar, porque todavía queda una parte de eso. Cuando usted corta algo y deja una parte de eso, vuelve a renacer. Si nos vamos a un ejemplo de una planta, ¿verdad? Pero hay animalitos que también tienen ese proceso de poder reproducir un órgano similar o una parte de su cuerpo. Pues así es, muchas cosas, y una de ellas a la que voy a referirme y es a la que quizás hablamos con un poquito de temor porque vivimos todavía en él a pesar de, es el pecado. Porque si tú solamente rasuras el pecado, mi hermano y mi hermana, eso volverá a surgir nuevamente en cualquier momento y nos expondrá a aquella misma situación que con probabilidad, si has acumulado alguna sabiduría de parte de Dios, no permitirá que eso prospere. Pero si definitivamente no ha sido cortado de la manera en la que la palabra de Dios lo corta, indiscutiblemente que volveremos
como el perro al vómito y como la cerda lavada al fango cenagoso, tal y como le dice la palabra. Y vea usted, dice que corta hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es una de las formas, mis hermanos, en la que usted debe de anhelar buscar la santidad, el tener contacto con la palabra de Dios, porque ella será un espejo que irá revelando quiénes somos nosotros realmente, y veremos quiénes somos, no el bonito y la bonita, ¿verdad?, que sacó su peinado superpuesto, su maquillaje para las señoras, los caballeros con un rasurado super nice, al full, con una imagen, con una ropa impecable, mucho más allá de eso. La palabra de Dios, siendo un espejo, nos revela el alma que nosotros tenemos, qué tan acicalada espiritualmente se encuentra, o qué tan deteriorada, oscura, sucia y probablemente apestosa a la presencia de Dios. Porque lo dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Yo he tenido ciertos sueños recurrentes en algunas ocasiones donde me he encontrado pues en una posición, bueno, digo nosotros, hemos sido criados, digo mis hermanos y yo, ¿verdad?, de una forma bien respetuosa, muy reverente y pudorosa. Entonces, el temor a vernos desnudos, digo, hablo de la literalidad, es algo que nos horroriza definitivamente, pero más debería de ser el estar nosotros desnudos ante Dios y que Él vea quiénes somos nosotros, no para que te condene, no para que te envíe al infierno definitivamente, que existe y no hay ninguna duda de esas, pero Él quiere que usted y yo seamos salvos, salvos para una vida eterna en gloria, y es a eso a donde la palabra de Dios nos lleva. El vernos realmente qué tan deteriorado nosotros nos encontramos espiritualmente, y en ese sentido quiere cortar de raíz cada cosa y situación que te aleja de la presencia de Dios y de la santidad, que es un requisito para poder verle a Él. Esta mañana no quiero extenderme más. Solamente quiero invitarte a que si puedes leas todo este capítulo y si es posible todo el libro, porque es interesantísimo, y si lo que buscas es que Dios de raíz corte el pecado de tu vida, llámese como se llame, indiscutiblemente debes de confrontarlo a la luz de la palabra de Dios. Yo estoy en ese camino. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja y que Él te sature con su bendita presencia. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.